Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que me están viendo de esta sintonía. Vamos a dar el inicio correspondiente, continuando justamente con la unidad número 1 de teoría del muestreo, que concierne justamente a estos métodos probabilísticos y no probabilísticos. Los que hemos mencionado, los 5 métodos muestreos probabilísticos, o también conocidos como aleatorios, el simple, sistemático, estratificado, conglomerados y por rutas aleatorias. Vamos entonces iniciando con el primero, es el muestreo aleatorio simple, que cada uno de los elementos obviamente tiene la misma probabilidad de ser elegido, que es el PSE, que define justamente la probabilidad de ser seleccionado, que es justamente igual a la fracción, en este caso, del tamaño de la muestra dividida entre el tamaño de la población. El procedimiento concierne a primero definir el tamaño de la población con quienes voy a trabajar dentro de mi investigación científica. Asignar un número a cada uno de los individuos, en este caso de manera obviamente aleatoria, y obviamente antes de esto debo de determinar justamente el tamaño de la muestra mediante el uso justamente de una aplicación de un software o realizando de manera manual, aplicando la fórmula de muestreo, en este caso de tamaño de la muestra para poblaciones finitas. Seguidamente, lo que se tiene que hacer una vez designado a cada uno de los individuos de la población, hay que extraer justamente cierta cantidad de elementos según el tamaño de la muestra. Supóngase que yo tengo 100 estudiantes. Imagínense que yo tengo 100 estudiantes. De los 100 estudiantes, voy a obviamente asignar a cada uno un cierto tipo de número, ¿sí? 1, 2, 3, 4, contando hasta el final, 100. Y voy a extraer cuántos elementos en este caso según el tamaño de la muestra. Supóngase que a la hora de aplicar la fórmula correspondiente o mediante la aplicación de una fórmula o software en este caso, es bien importante tener conocimiento que se tiene que tomar en cuenta el tamaño. Supóngase que de 100 se obtiene, supongamos, 60 sujetos. ¿Qué significa eso? Que a la hora de asignarles un valor numérico a los 100, supongamos, sujetos, se extrae la cantidad, en este caso 60, de manera aleatoria. ¿Pero de dónde se extrae? Lo vamos a extraer justamente de manera mecánica, puede ser realizando una tómbola, una urna, puede ser realizando bolos y insertar obviamente los bolos correspondientes en una bolsa, o bien utilizar los números aleatorios de random. Es bien importante también mencionar que este tipo de método de muestreo aleatorio simple determinan los pasos justamente, los numerarlos obviamente cada uno de los individuos, pero previamente esto determina el tamaño de la muestra, cuántos son en realidad, que es una parte fundamental y esencial. Es muy importante al respecto mencionar lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos el software, en este caso, el software estadístico conocido justamente, que lo he podido y en este caso compartir dentro de la plataforma Virtual Moodle, en el que corresponde justamente a lo que es cómo poder determinar un tamaño de muestra correspondiente a esta. Bien, veamos a respecto un ejemplo breve, si es, antes de poder pasar, es bien importante y señalar lo siguiente, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos el cálculo correspondiente de una determinada muestra? Para esto, como ustedes ya lo saben, es bien importante mencionar que dentro de este software, voy a ir al punto de inicio, que concierne justamente a lo que es la parte, en este caso, de cómo poder determinar y calcular el tamaño de la muestra mediante el software estadístico en Excel. Es bien importante también mencionar que es mucho mejor y más rápido y accesible en poder utilizar lo que es justamente el cálculo de muestras. Vamos en este caso particular el tamaño de poblaciones finitas. Aquí está la fórmula correspondiente. Voy a asignar un número en este caso. Supongamos, hemos mencionado 100. ¿Sí? Ahí tenemos 100 estudiantes. Miren, donde está la franja amarilla, es donde se inserta el dato valor numérico. Las probabilidades obviamente siempre se trabajan dentro de una investigación 50-50, para decir 0.5, 0.5 de probabilidades obviamente de éxito y fracaso respectivamente. El nivel de confianza o de confiabilidad será en este caso al 95% de confiabilidad y el error estimado, ¿sí?, en este caso será el error de muestreo, el 5%. Y de esta forma ya se tiene de manera automática calculada el tamaño de la muestra, que es de 100, sale 80 en este caso, ¿no? ¿Eso qué significa? Que n minúscula vale 80.
Si N mayúscula, que es el tamaño de la población, no olvidemos que los tamaños son justamente aquellos valores numéricos, son simplemente valores numéricos, datos, 100 y 80. ¿100 qué? ¿Serán estudiantes, padres de familia, serán empleados de cierta empresa? Entonces hay que identificar esto muy bien a la hora de realizar una investigación científica. Muy bien. Por otro lado, es bien importante mencionar lo siguiente, que el nivel de significancia, por ejemplo, Meirbin se trabaja al 5%, y que en estos datos, por ejemplo, de este último recuadro, no necesariamente se deben de ir manipulando. ¿Dónde se debe manipular? Acá, donde están justamente y claramente mencionan, ingrese los datos en las celdas de color amarillo para poder modificarlo, ¿no? Y probablemente alguno mencione si las probabilidades pueden cambiar. Claro que sí. Por ejemplo, si yo tengo una probabilidad de, supóngase, de 10% de éxito, el de fracaso, obviamente, de manera automática ya se ha calculado, es 90%. Vale decir que el del tamaño de la población, que es 100, solamente es 58, ya no son 60 en realidad, ¿no? Entonces la probabilidad de éxito ha reducido. ¿Qué tal si mi probabilidad en este caso pueda subir más aún? 70. Entonces la probabilidad de fracaso sería 30. ¿Qué implica eso? Que de 100, el tamaño de la muestra es 77. ¿Y qué pasa si el tamaño de la muestra fuese muy grande? Supóngase 2.500 sujetos de cierta institución, de cierta organización, con las probabilidades, por ejemplo, aquí siempre trabajando 50% y 50%, obviamente esto de manera automática se genera, ¿no es cierto? De 2.500 sujetos, el tamaño es de 333. Entonces, bien importante en este caso el uso de las probabilidades. Mayormente trabajen. Y se trabaja justamente dentro de la investigación científica de 50 a 50%. Nivel de confianza, el 95%. Eso equivale en tabla de valor Z, 1.96 aproximadamente. Y obviamente el valor 1 menos alfa medios con el nivel de significancia alfa de 5% es 0.975, que se encuentra en la tabla de la distribución normal estándar Z. Y estos son cálculos numéricos, tanto del numerador, se refiere obviamente a estos productos, este es el dato, y el denominador a estos productos, y esta suma obviamente que divide estos dos productos correspondientes. Y se hace la división de fracción y ahí se tiene el tamaño de la muestra. Por otro lado, para poblaciones infinitas, de la misma forma, ahí está la fórmula que hemos mostrado a un principio, en la unidad número 1, primera parte. Y aquí se trabaja con probabilidades tanto de éxito como probabilidades de fracaso. Es bien importante en este caso el conocimiento de las probabilidades, como el nivel de confianza con el que voy a ir trabajando y el error estimado. Supóngase que voy a trabajar una probabilidad de cierto tipo de valor. Y este tipo de valor puede ser justamente, tal vez no 90, podría ser un 55%, ¿no es cierto? Si es así, tengo la probabilidad de fracaso a un 45% de probabilidad de no ser elegido, de no ser seleccionado en un nivel de confianza. Podría trabajar, por ejemplo, en el rango es de 90, no olvidarse, el rango va de 90 a 99. ¿Qué tal si puede ser un valor de 93, supóngase? Y el error estimado es, supongamos, de 7. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dentro de una población, para poblaciones infinitas, significa que yo no conozco el dato, el valor N mayúscula, va a decir el tamaño de la población. Esto es trabajando justamente con teoría de probabilidades o bien justamente con las desviaciones estándar y la misma varianza correspondiente. Y obtenemos justamente el nivel de significancia, donde están las franjas amarillas, son donde se insertan los datos o valores numéricos correspondientes. El tamaño de la muestra, por ejemplo, será de 166, con esas ciertas probabilidades y datos de nivel de confianza y error de muestreo estimado. Pero si se trabaja con una población ajustada, es vale decir, supongamos que tengo un rango límite de 10.000 sujetos, por lo tanto de ahí se obtiene 163 como una muestra ajustada. ¿Qué tal si nuestra probabilidad aquí es el 50% y obviamente el probabilidad de fracaso es 50? Y lo que mencionamos, ¿no? Trabajamos a un 95% de confiabilidad con 5 de error de estimación. Ahí, por ejemplo, el tamaño de la muestra es 384. Si me pide una muestra ajustada, será de 370, es decir, has reducido casi 14 unidades en este caso. Muy bien, entonces en esto concierne justamente lo que es la parte del tamaño del cálculo de
de las muestras correspondientes, la estimación media de una población determinada, y aquí se requiere de la misma forma insertar los datos, por ejemplo, el tamaño de la población, desviación típica estándar, en este caso se requiere el conocimiento, y los niveles correspondientes. Para el siguiente punto, estimación de medias, promedios, en este caso para poblaciones infinitas, de la misma forma, y como lo hemos mencionado, va trabajando obviamente con la desviación estándar, en este caso S, y ese cuadrado obviamente denota la varianza correspondiente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se tiene la fórmula correspondiente, el nivel de confianza es el 95 y el error estimado de 0.4, o bien puede ser 0.5, o en este caso el 50%, ¿no? Entonces es muy importante definir el tipo de datos y valores que se tienen obviamente reales a la hora de poder hacer una cierto tipo de investigación. Por ejemplo, aquí con desviación estándar de 2.6, nivel de confianza 95 y error estimado de 0.5, se tiene justamente tamaño de muestra 104. Puede ocurrir en otro caso de que la muestra ajustada según un tamaño de población de 2200, por ejemplo, como población, se tiene una muestra ajustada de 99. Es decir, ha reducido justamente ciertas unidades de 104 a 99. Estas otras también son muy importantes, por ejemplo este para cálculo de errores, que es para estimación de proporciones, para estimación de promedios, ¿sí? Y en el que tiene una mayor aplicabilidad obviamente con la parte de las pruebas de hipótesis con relación a la definición de la hipótesis nula con la hipótesis alterna correspondiente, si se rechaza o se acepta y tenemos 1 menos alfa y el complemento obviamente alfa, o en este caso alfa y el complemento es 1 menos alfa, ¿no? De tanto a la cola de derecha e izquierda, o bien en las dos situaciones que puede ser una prueba bilateral. Además de esto es bien importante los intervalos de confianza, que son los valores límites en este caso, ¿no? Si yo conozco el promedio, la desviación está en el tamaño de la muestra, de manera automática puedo ir calculando aquellos valores límites que son muy importantes. Supongamos que yo tengo una prueba a estudiantes, ¿sí? Supongamos que son en total 20 estudiantes y tengo un promedio de calificaciones de 55 puntos sobre 100. Entonces tiene una desviación estándar, supongamos del 5%, ¿sí? Mientras esta medida de dispersión sea mínima, mucho mejor, porque eso significa que el dato del promedio va a ser un parámetro muy representativo para el conjunto de datos. Para esta situación ya se tiene obviamente tanto los límites inferiores a un 80, a un 90, a un 95, 99 y los datos correspondientes que consideren a cualquier tipo de valor. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos 90, ¿no es cierto? Podemos insertar, yo quiero a un 95%, ¿no es cierto? Ahí está, 95. Ahí están los límites. El límite, según tabla de los límites inferiores estadísticos, se tiene, por ejemplo, ahí 52.81. Y como límite superior, este grado del intervalo será 57.19. Los valores límites se denotan y se calculan mediante el promedio más menos el nivel de significancia, 1 menos alfa medios, que es justamente 0.975, que equivale a un 95% de confiabilidad. Eso en valor Z se utiliza justamente 1.96. Tenemos el producto de lo que es la desviación en este caso, sigma, que se denota justamente como la desviación poblacional en este caso, ¿no? Desviación típica o desviación estándar poblacional dividida entre la raíz cuadrada de n. Por el otro lado, los intervalos de confianza para proporciones de la misma forma, ¿qué debo de tener conocimiento? Por lo menos una de estas proporciones, ¿no es cierto? 52, por ejemplo, y el tamaño de muestra es 100. ¿Qué tal si tenemos 50 o bien podemos insertar un dato valor de 15 simplemente? Una muestra muy pequeña y tengo una proporción, supongamos, que equivale a un 35%. Entonces, como ustedes han podido observar, los datos valor límites, en este caso inferiores como superiores, se han modificado. Y de la misma forma, los promedios correspondientes entre los límites correspondientes. Y si yo quiero y deseo, obviamente, a un 80%, en este caso, es bien importante mencionar que será, en este caso, miren, tenemos ahí el límite inferior de 19.2% y el límite superior de 50.8%. No olvidemos que los valores límites son aquellos valores que están justamente, es la proporción más menos, obviamente con uno con signo positivo y otro con signo negativo, multiplicado obviamente el nivel de confianza o de confiabilidad
por la raíz cuadrada de 1 menos 1 sobre p, que es justamente la probabilidad de fracaso, dividido entre el tamaño de la muestra. Bien, dicho esto, entonces, este tipo de cálculo de tamaño de las muestras va a ser mucho adecuado para poder realizar los trabajos correspondientes a futuros. Ahí tenemos algunas muestras, los tipos de muestras, según tamaño y tamaño, según niño, según Hernández Sampieri, entre otros, que definen justamente los tipos de muestreos. En este caso, por ejemplo, tamaño y tamaño menciona muestreo aleatorio simple, estratificado, por cuotas, intencionado, muestreo mixto, muestreo, en este caso, de tipo. Tenemos tipos de muestra, por ejemplo, probabilísticas, no probabilísticas. Ahí tenemos justamente a los cuatro elementos fundamentales, y aquí tenemos otros cuatro que mencionan obviamente el tipo de muestreo correspondiente a los que ya vamos a ir estudiando en este caso. Muy bien, de esta forma ya más o menos se tiene la comprensión. El muestreo aleatorio simple, como se lo menciona, se asigna un valor, un dato, obviamente deteniendo conocimiento el tamaño de la muestra, y luego realizar obviamente mediante selección de tómbola, mediante las urnas, mediante la asignación obviamente de bolillos, y seleccionando obviamente, extrayendo la cantidad del tamaño de la muestra que ya se ha podido calcular. El siguiente es el muestreo sistemático. Concierne justamente en determinar el factor K, que es justamente el tamaño de la población sobre N, y el partimos justamente de un número iésimo, y a partir de eso vamos a encontrar los siguientes valores o datos, obviamente a partir de una lista. Es bien importante mencionar, por ejemplo, en este ejemplo tenemos una población de 12.000, una muestra requerida es de 600. Determinamos el intervalo de muestreo, en este caso, K, el factor justamente 12.000 sobre 600, eso es 20. Escogemos un número al azar del 1 al 20, la primera unidad, y añadimos el valor de K, que es justamente 20, para escoger las siguientes unidades, así sucesivamente, de la lista que ya se tiene dicha, en este caso, ¿no?, estructurada. Una forma de ver de manera gráfica es, fíjense, tenemos aquí el primer sujeto y a partir de esta vamos contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y obviamente el sujeto número 20 es el seleccionado. Ese es el valor claro, ¿no? Es decir, el primer sujeto, estoy tomando 12, al azar cualquiera, ¿no? O tal vez alguno que otro puede ser el valor de 5, de 6, o de 3, o iniciando desde el 2 o 1. Eso ya depende del investigador. La cuestión es que tengan a todos los sujetos en una lista ordenada. Obviamente en el orden alfabético, según, obviamente, tal vez el apellido, el número de carnet, etcétera. Entonces, concierne a este tipo de muestreo sistemático de selección. Por consiguiente, tenemos también, puede ser mediante algunas rutas que específicas, mediante el número de casa, por ejemplo, en cómo poder seleccionar. Por ejemplo, aquí tenemos la primera casa, en la número 3, ¿sí?, y el factor K, supónganse que es igual a 8, entonces avanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, la octava es justamente la seleccionada, la casa seleccionada, y así sucesivamente vamos a ir contando 8 unidades, ¿no es cierto?, 8, 16, 24, etcétera, ¿no? Aproximadamente se seleccionan las casas correspondientes, obviamente en listados, obviamente en una lista, o ordenados por números o por apellidos si son personas. El estratificado, tenemos 3: afijación simple, proporcional y óptima. Es bien importante tomar en cuenta las diferentes características según profesión, sexo, edad, estado civil. En este caso, la afijación simple es el estrato que corresponde a una igualdad de números en proporción. En correspondencia, la proporcional justamente va a depender mucho del peso del tamaño del estrato correspondiente. Un muestreo estratificado toma un procedimiento que concierne a definir el tamaño de la población. Como investigador, se tiene que tener definido muy bien cuánto vale N mayúscula. Calculamos el tamaño de la muestra mediante la aplicación, obviamente, de software que he mostrado anteriormente, ¿sí?, para poblaciones finitas. Identificamos, en este caso, la cantidad de estratos, cuántos estratos se tienen, y aplicamos el método de estratificación, ya sea simple o proporcional o la óptima. Bien importante también tomar en cuenta el marco muestral, la población heterogénea y los mecanismos al azar. Para esto, se tiene obviamente algunos ejemplos en correspondencia
La fijación simple, miren, tenemos aquí 1, 2, 3 estratos, adultos, jóvenes y niños, en total son 3.000, adultos 700, jóvenes 1.500, niños y niñas 800. De 3.000, como es el tamaño de la población, es decir, este es N mayúscula, voy a seleccionar, en este caso, determinar el tamaño de la muestra. Y N minúscula vale 120, el tamaño de la muestra. Si es así, tengo 3 estratos, voy a dividir, obviamente, miren, como tengo L es igual a 3, 3 estratos. Los tamaños de las submuestras, subestratos, tienen que ser pequeñas en este caso, es decir, n sobre l. ¿Eso qué significa? Que 120 voy a dividir entre 3. 120 entre 3, eso es 40 en realidad, ¿no? Al realizar la operación de división. Entonces, ¿qué significa? 40, 40, 40, 40. Suma total, 120. Es bien importante tomar en cuenta que estos estratos no sean números tan alejados, ¿no? Imagínense que este estrato sea 7, esto 1500 y esto es 800. Entonces, imposible, ¿no es cierto? Si esta población es 7, imposible que yo extraiga 40 sujetos. Por lo tanto, debe de existir otro tipo de método de aleatorio de estratificado. Y eso se lo conoce como método de muestreo, en este caso, por afijación proporcional. La simple es aquella que tiene la misma cantidad en cada una de las, en cada uno de los estratos, submuestras se lo podría decir, ¿no? Es decir, determinados de una determinada población, estoy seleccionando muestras pequeñas. En el siguiente, por ejemplo, ya denota, y obviamente gráficamente, como he mencionado, 35, 30, 27, 20. Y como ustedes pueden observar aquí, miren, para una investigación, y eso va a depender mucho de la experiencia del investigador, miren, 30, 35, 27, 20 no son muy alejados. El valor mínimo es 20. Por lo tanto, puedo tomar yo, desde la experiencia, por la fijación simple, 20 a los 20 administrativos. Aquí a 20 de los 27 padres de familia. A 20 de los 30 docentes. Y a 20 de 35 estudiantes. Esto se lo llama a fijación simple, ¿no? Es muy sencillo. ¿Que de qué depende? De la cantidad, ¿vale? Es decir, del número. Que no sean muy alejados. Imagínense aquí 3.500. 3.000, 2.700 y 20. Esa sería por aplicación simple, no necesariamente, porque se debe de existir cierto tipo de representación. Y de esta forma ya se tiene obviamente la aplicación simple. Vamos al siguiente, que es la aplicación proporcional. Y es muy importante tener conocimiento obviamente de los estratos. Miren, por ejemplo, son los mismos, pero las cantidades obviamente ya van a ir obviamente modificándose en relación al tamaño, al peso en este caso, ¿no? Por ejemplo, sacamos de 3.000 en este caso, que es el tamaño de la población. ¿Cuánto equivale a 700? Por la regla de 3 simples, o vale decir, voy a hacer, ¿cómo calculamos este porcentaje? 700 dividido entre 3.000, voy a multiplicar por el 100%, equivale a 23.33%. 1.500 dividido entre 3.000, multiplicado por 100, eso vale 50%. 800 dividido entre 3.000, eso equivale a 26.67%. Suma total, el 100%. Porque 100% es obviamente los 3.000 sujetos de, que van a ser parte obviamente, ¿no? Del estudio correspondiente. Y las muestras, ¿cómo se determinan las muestras? Por ejemplo, multiplicamos el porcentaje por el tamaño de la muestra, obviamente hay que tener calculado el tamaño de la muestra. Si yo conozco obviamente el tamaño de la población, con facilidad, P y Q iguales al 50% y obviamente el nivel de confianza al 95% de confiabilidad, que equivale a 1.96 en la tabla de la distribución normal Z, y un error de estimado del 5%. Ahí está, supóngase que es N igual a 120, el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que se hace es 23%, 23.33% multiplicado por 100, por 120, luego dividimos, como está en porcentajes, entre 100, y eso equivale a 28. Y si no les da un número entero, entonces hay que redondearlo. Ojo, 50 por cuánto. Voy a multiplicar este 50 por 120 y voy a dividir entre 100 para eliminar este porcentaje y eso es 60. 26.67 multiplicado por 120, dividido entre 100, eso es 32. Suma total 120, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces aquí ya está dependiendo mucho del porcentaje, del peso de cada uno de estos en relación a lo que es la parte del porcentaje o peso en este caso, proporcional. De la misma forma, como hemos mencionado, miren, por ejemplo, aquí se tiene gráficamente 700 adultos, 1.500, 800 niños y niñas, 32, aquí se selecciona de 800, que equivale a 27%, 60 de 1.500, que equivale a 50%, 28, que equivale a 23%, suma total 100%.
Esta es la fijación proporcional. La otra, que se conoce como fijación óptima, se requiere primero el conocimiento de la desviación típica estándar en este caso. Si no lo tenemos, es un poquito complicado poder realizarlo. Entonces, para eso se requiere un poquito más de profundización, de poder determinar estos estadísticos, estos parámetros poblacionales. Vamos al siguiente, que es mencionado como muestreo por racimos o clusters. Los procedimientos son naturales, no naturales. Esos son los dos tipos de conglomerados, ya sean naturales, carreras universitarias, recursos humanos, profesionales, comerciantes de un determinado mercado, etcétera. Los no naturales, obviamente, según las urnas electorales, áreas geográficas, municipales, regionales o departamentales. Aquí se tiene justamente un muestreo clúster, ¿no? Primero, la unidad de análisis de la intersubjetividad de sujeto a sujeto. Sí, la unidad muestral en este caso va de conglomerados, a través del cual se logra una unidad de análisis, la selección en base a dos etapas por racimos o conglomerados, en los racimos que se seleccionan los sujetos al ser medidos, ¿no? Estas pueden ser de una determinada población, en una determinada localidad, con relación a las viviendas, o bien a un croquis, que sí nos pueda servir el tipo de muestreo por clúster o racimos. Aquí se tienen, por ejemplo, los ejemplos: conglomerados, que son unidades geográficas, distritos, pueblos, organizaciones, clínicas, etcétera. Como, por ejemplo, facultades mismas de una cierta universidad. Como de la misma forma, cierto municipio, que es un conglomerado, en este caso, de una cierta comunidad A, en el que se subdivide justamente, ¿no es cierto?, por ciertas zonas de esta comunidad. Vamos al siguiente, que corresponde al gráfico de identificar el estratificado y conglomerado. El estratificado, obviamente, en base a los elementos proporcionales, y el conglomerado, una región determinada total, ¿no? Una localidad, un municipio que se pueda realizar cierto tipo de investigación. Ahí está justamente la diferencia entre estratificado y conglomerado. La quinta y la última, el método de muestreo por rutas aleatorias. Primero, se establece un área de muestreo definiendo un punto de partida. Segundo, definimos la ruta donde se va a ir seleccionando los miembros de una muestra, y finalmente hasta alcanzar la muestra ya definida. Entonces, en este caso, podemos ir trabajando, por ejemplo, en ciertas zonas, ciertas calles, cuál es el punto de inicio, cuál es el punto final. Si yo quiero ver, por ejemplo, la cantidad de familias de la zona 23 de septiembre, en la calle número 1, supóngase, y yo quiero justamente indagar, por ejemplo, si las familias han pasado de COVID-19, cuántas en realidad han sido infectadas, cuántos han sido curados, cuántos han fallecido, cuántos no necesariamente han pasado este tipo de pandemia, etcétera. Entonces voy a tener un objetivo, y obviamente voy a ir realizando la encuesta, en este caso, y las entrevistas correspondientes por una ruta. Tengo un punto de inicio y un punto final. Y es bien importante mencionar aquí que el tamaño de la muestra tiene que ser definida. Imagínense que tengo una calle, una zona de 200 familias, y el tamaño de la muestra es justamente de 100 o 80 familias. Entonces, a 80 son a los que voy a encuestar, a 80 son a los que voy a entrevistarlos. Bien, ahora vamos a los métodos de muestreo no probabilístico, no aleatorios, también definidos de esa forma: el por cuotas o accidental, intencional, incidental, bola de nieve y el muestreo discrecional. Es bien importante también mencionar en esta parte que los muestreos por cuotas hay que tener conocimientos, y esto va a depender mucho de la experiencia del investigador. No es de carácter aleatorio, están conformados obviamente en una población. Hay que fijar los sujetos más representativos y adecuados para los fines de la investigación, identificar las condiciones, características y elementos tomados para esta parte. Es muy importante la experiencia y obviamente el alcance mismo. Por ejemplo, muestreo accidental por cuotas, 25 sujetos de 20 a 35 años de sexo femenino y residentes en Sucre, Bolivia, ¿no? Ahí se tiene la especificación correspondiente a los que voy a ir indagando para poder extraer las respuestas correspondientes. Mayormente esto se lo realiza para aquellas entrevistas en profundidad, entrevistas individuales o bien entrevistas colectivas. Por ejemplo, 15 universidades de la carrera de matemáticas de la Facultad de Ciencias Puras, UMSA. 30 docentes de la carrera de psicología de la UPEA, 250 administrativos de la UMS, residentes en Cochabamba y que sean obviamente de sexo masculino. Vamos al siguiente, el método de muestreo por conveniencia o intencional. Es bien importante en este caso que los datos, ¿no?, es decir, los elementos escogidos con base al criterio del investigador, es decir, o juicios preestablecidos por el investigador.
Es bien importante que este tipo de muestreo por conveniencia es justamente como por un esfuerzo deliberado para sondeos de trabajo de campo, por sobre todo. Hay que tener conocimiento exacto de la población definida, incluir justamente grupos supuestamente típicos, y eso va a depender mucho desde la experiencia, con quiénes se va a ir trabajando, en qué área social, económica, financiera, administrativa, salud, etcétera. Vamos al siguiente tipo de método de muestreo probabilístico, que también estamos haciendo el refuerzo para la evaluación final. El muestreo causal o incidental es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente elementos sin un juicio o criterio preestablecido en este caso, ¿no? El procedimiento es obviamente seleccionar directamente a los individuos o sujetos de la población, elegir intencionalmente a los sujetos de la población, ¿sí? Y alcanzar el tamaño de la muestra requerida. Aquí, por ejemplo, no van a ser obviamente muestras muy grandes, ¿no? Porque si vamos a ir hablando desde un paradigma de investigación interpretativo, naturalista o hermenéutica, ya sea en este caso de sujetos, en el caso poblaciones muy pequeñas del estudio, porque voy a hacer una entrevista en profundidad, voy a realizar observación participante, pues tal vez probablemente voy a utilizar historias de vida, estudios de caso correspondientes, o voy a trabajar con grupos focales para mis entrevistas colectivas o con entrevistas individuales, que son justamente no estructuradas en realidad, ¿no? Que obviamente se requiere una radio reportera para poder extraer estos datos. Muestreo bola de nieve es obviamente localizar algunos individuos en primera instancia, los primeros individuos, conducir a partir de estos individuos hacia otros y seguir obviamente de esta forma, ¿no? Este es el muestreo bola de nieve de manera lineal, este es el muestreo bola de nieve de manera no discriminatorio exponencial, es decir, tengo uno, tengo dos, tengo cuatro, al siguiente tengo ocho, etcétera, ¿no? Ahora, el tamaño de la muestra aquí, ¿cuántos van a ser en realidad? Hasta que se obtenga la mayor cantidad de información y que obviamente obtenga un común denominador al respecto a la información que yo quiero demostrar, que quiero verificar cierta idea a defender en este caso, ¿no? Que dentro de la investigación cuantitativa se lo menciona hipótesis. El muestreo de bola de nieve discriminatorio exponencial, ¿no? Puedo ir seleccionando aquellos elementos que probablemente algunos sí me dan más datos reales que otros. Entonces voy a ir seleccionando aquellos que evidentemente tienen mayor experiencia, que lo hayan vivido, etcétera, ¿no? Entonces eso va dependiendo mucho también de la experiencia del investigador. Y muestreo discrecional, ¿no? Es un método relacionado con el criterio de investigador. Ahí tenemos justamente elegirla en base al conocimiento y experiencia del investigador. En este caso ya sean con relación a cierta experiencia ya vivida, trabajada en ciertas instituciones, organizaciones, como las alcaldías, por ejemplo, en las cuales ya se tienen datos de viviendas, o bien en las prefecturas departamentales, donde sí podemos obtener tal vez en algunas carpetas personales, carpetas de vivienda, cajeros de banco, etcétera, entre otros. Bueno, estos son los métodos, cinco métodos de muestreo no probabilístico, y nos vemos hasta la siguiente entonces, unidad temática. Número 2, que voy profundizando y fortaleciendo. Que tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches a todos.